Acompañados de familiares y amigos, Jorge Aguilar y Byron Quiñones, escritores guatemaltecos, recibieron hoy el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Marilena López 2019 por el Ministerio de Cultura y Deportes. El acto tuvo lugar en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, donde autoridades de la cartera reconocieron que la literatura es una herramienta para el desarrollo del lenguaje y reconocemos el aporte de estos dos artistas que por medio de cuentos, novelas y poemas despiertan el interés por la literatura en niños y jóvenes, dijo Edgar Búcaro, director general de las artes de la cartera en mención. En el Festival Libre, siempre cuando concursaba o pensaba en publicar, siempre tuve el deseo de tener a mis abuelitos, de que ellos estuvieran presentes, y gracias a Dios pues, tengo esa oportunidad. Y este logro quisiera dedicárselos a ellos. Es otra manera de devolverle a la infancia, no solo de Guatemala, sino del mundo, esa magia, ¿no? Darles la oportunidad de que su mente se abra con los libros y no solo con medios electrónicos como están ahora. Entonces, también, todas las protagonistas del libro son femeninas. Es una manera de también decirles a las niñas, ustedes no solo pueden ser las que hay que rescatar, ustedes son las que van a vivir la aventura, ustedes son las de la acción. Entonces yo quiero agradecerles a todos ustedes nuevamente y pues dedicarle este tiempo a mi esposa y a mi hija. Y que, miren. Ambos ganadores agradecieron al Ministerio de Cultura y Deportes por impulsar este certamen de literatura, el cual fomenta y enriquece el gusto por la literatura en los menores. Para DCATV informó Noé Pérez.